Programa 7. Los recursos de la publicidad. Mostrar algunas estrategias y recursos que la publicidad utiliza para persuadir. I am Yelena Isinbaeva and this is my story. I dream to be the Olympic champion in gymnastics. But that's very difficult because I was so tall. My coach asked me to try a pole vault. I say, are you crazy? Now I have 20 vault records. Where you start isn't necessarily where you end up. Sin duda todos nosotros recordamos algún producto gracias al fuerte trabajo que se realiza en la publicidad. ¿Tú qué anuncio recuerdas? De una Barbie. Muy bien. La Bonafina, la naranjada. Los de Coca-Cola normalmente. Oh, sí, del de Sabritas, el de mañana será un buen día con Sabritas, algo así. Ah, de unas Sabritas. ¿Qué decía su eslogan? La ola de la chispa de la vida es una, la ola del sabor. Son algunos de los eslogan de la marca. A que no puedes comer solo una. La publicidad ejerce gran influencia en nosotros. Ese es precisamente el tema de hoy. Pongan atención a los mensajes publicitarios que aparecerán durante el programa. Observen detenidamente los elementos que los componen, pues al final trabajarán con ellos. Reciben muchas quejas o denuncias sobre los productos que se anuncian, por lo que prometen y no cumplen. Desafortunadamente nos hace falta tener mucho más cultura de consumo en nuestro país y nuestros jóvenes todavía no se dan cuenta del poder que tienen como consumidores críticos. Entonces creo que tenemos pues muchísimo por hacer, ¿no? Entonces no recibimos las denuncias que nos gustarían ni las quejas que nos gustarían. ¿Cuáles son las formas más comunes de engaño en los mensajes publicitarios? Les dan al bien o al servicio ciertas atribuciones que no tienen. Pero los anuncios publicitarios no están diciendo la realidad del producto. No están vendiendo el producto en sí mismo. Están vendiendo una imagen. No lo que están vendiendo, que es el producto en sí, ¿no? Si es unas papas, no venden las papas. Venden el que tú puedas estar en un grupo, el que tú tomes decisiones, el que tú ejerzas ese poder que quieres, el que todavía no eres adulto, pero quieres serlo. ¿Cómo podemos defendernos de las inexactitudes de los mensajes publicitarios? Pues que ustedes se hagan conscientes del poder que tienen como consumidores críticos. ¿Qué quiere decir un consumidor crítico? Un consumidor crítico es aquel que ejerce sus derechos como consumidor. El primero es el derecho a informarnos, el derecho a elegir, el derecho a ser compensados, el derecho a la seguridad y a la protección, el derecho a la educación y, por último, el derecho a la calidad de los productos. Fernando Moreno, coordinador del área de publicidad en la carrera de comunicación en la Universidad Iberoamericana. ¿De qué manera se adapta el lenguaje publicitario a los diferentes medios y a los destinatarios? Pues mira, es muy importante que los mensajes se construyan en el código del medio en el que se van a lanzar. No es lo mismo hacer un anuncio de radio, por ejemplo, en donde solamente tenemos el sonido como vehículo de comunicación, que hacer un anuncio de televisión. Por ejemplo, los anuncios de cine son más como pequeños cortometrajes, como pequeñas peliculitas que nos cuentan las historias. Es muy importante, por ejemplo, los anuncios de periódico, los anuncios de revista, tenemos mucho más tiempo para verlos.
no se limita a la cantidad de tiempo que nosotros tenemos para observar un anuncio en una revista. Podemos dejar esa página todo el tiempo que nosotros queramos, a diferencia de un anuncio de televisión o de radio, que o captan nuestra atención en ese momento y nos comunican todo lo que necesitamos que nos diga el anunciante, o perdemos la oportunidad. Entonces, es muy importante poner en el lenguaje de cada uno de los medios y en la lógica de cada uno de los medios ese mismo mensaje. A veces, por ejemplo, hay anuncios de radio que no funcionan o que no sirven porque se limitan a ponernos el audio del anuncio de tele, ¿no? Desde sus inicios, la publicidad ha retomado recursos del arte y, de hecho, muchos artistas han incursionado en esta. Algunos ejemplos son el célebre Leonardo da Vinci, que ilustró los menús de un restaurante, el pintor francés Toulouse-Lautrec, que con sus carteles modernistas es considerado el pionero de los anuncios publicitarios, el checo Alphonse Mucha, representante del Art Nouveau, visualizó la publicidad como arte, con diseños adelantados a su época, la incorporación de la fotografía y la reproducción mecánica de su obra, sentó las bases de los mensajes publicitarios actuales. El estadounidense y creador del pop art, Andy Warhol, utilizó productos cotidianos como latas de sopa o cajas de detergente en sus obras, como una representación de la sociedad en que vivía. El escritor colombiano Gabriel García Márquez, creador del eslogan de unos famosos pañuelos desechables. De diseño y nuevos colores a los nuevos pañuelos Kleenex. O el cineasta Ridley Scott, quien en 1984 filmó un exitoso comercial para promocionar unas computadoras. On January 24th, Apple Computer will introduce Macintosh. And you'll see why 1984 won't be. Como ven, la publicidad puede ser todo un arte. Y para muestra, basta un empaque. ¿Qué empaque o envoltura de algún producto recuerdas si te ha parecido original? ¿Lo compraste? Los de jugos Bingo, Bing, que eran triangulares. No sé si existen todavía. Por los anuncios no los suelo comprar. Yo miro y sobre todo por precio y después de probarlos, ¿no? Si una vez probado la calidad me gusta, pues lo repito, ¿no? Pero no, realmente la publicidad no le suelo hacer mucho caso. Si se te antoja, es una cuestión de, sobre todo de chavo, que te anuncian un producto, estás viéndolo y si se te antoja, te lo visten muy bonito, te lo ponen bien y insistes en comprarlo. Y si no lo ves en la televisión o en una revista, pues no, tal vez no lo compres. Según algunos estudios, una persona tarda 3 segundos en decidir cuál producto comprar cuando está ante los anaqueles de un supermercado. ¿Qué es lo que hace diferente a cada producto? Los mensajes publicitarios emplean diversas estrategias para permanecer en la mente de los consumidores y estar en ella al momento de la compra. Además, la apariencia de un producto puede afectar la percepción que el cliente tenga de él y conseguir que lo prefiera en lugar de otros. El empaque es, podríamos decir, un vendedor silencioso escandaloso. Siempre está allí sin decir palabra, pero con su diseño, tamaño, colores, texto, grita. Más allá de servir solo de protección, el empaque se convierte en la identidad del producto y, por ello, en un factor fundamental a la hora de desarrollar la estrategia comercial para publicitarlo. Son varias las consideraciones que se toman en cuenta al diseñar un empaque. Que proteja y conserve del producto su apariencia, sabor, color, olor, resistencia, consistencia, dureza. Que sea atractivo, que sobresalga. Y finalmente, lograr posicionarse en la mente del consumidor. La publicidad utiliza el lenguaje como herramienta poderosa para persuadir. Por eso es conveniente analizar de qué manera lo hace, con el fin de no dejarnos engañar y convertirnos en consumidores informados y críticos. Little boys, little toys, with the dreams you believe in.
your face. It's a chance, gonna move, gonna feel. Silly boy, gonna make you. Razer de V9, plus puissant que jamais. ¿Cuáles son las formas de lenguaje más frecuentes que se utilizan en los mensajes publicitarios? Pues mira, aquí yo sí hablaría básicamente del audiovisual para la tele o para el cine, por ejemplo, porque ahora otra vez está de moda que en el cine nos pongan comerciales al principio de las películas, en donde, repito, la lógica tiene mucho que ver con lo que vemos, pero también con lo que escuchamos y con esta unión de las dos cosas. El que es meramente visual, que es el de los anuncios de impresos, de los anuncios de periódico o de los anuncios de revista, o incluso de los espectaculares o de las vallas, de los parabuses. Ahora también tenemos muchos anuncios en la calle. Y por el otro lado estaría el meramente auditivo, que sería el de la radio, en donde también podemos apelar a muchas cosas. La ventaja de la radio es que apela mucho a nuestra imaginación. El asunto de la correcta utilización del lenguaje y de la manera de utilizar las palabras se vuelve algo fundamental, tanto en la radio como en lo impreso. Cada día más hay tendencias dentro del mundo de la publicidad que dicen que menos es más, que dicen que mientras más directo sea un anuncio, mientras más nos impacte, mientras más creativo, utilizando la menor cantidad de elementos, eso va a ser más recordado por nosotros. No necesitas una gran producción, no necesitas una foto de un fotógrafo famoso, no necesitas una gran modelo, no necesitas luces, necesitas inteligencia. Y entonces, en ese sentido, sí creo que menos es más y sí creo que es bien importante el uso correcto del lenguaje y el manejo inteligente del español en este caso, ¿no? Claro. Bueno, pues muchísimas gracias y eso fue todo. No, bueno, gracias a ti. The new Axe Detailer Shower Tool. A soft black side, a rough red side. Espero que lo visto les ayude en las actividades que realizarán, pero sobre todo para detenerse a reflexionar un poco sobre lo que dicen los anuncios publicitarios y pensar antes de decidir. A partir de los anuncios que han visto en el programa y los que descubran a su alrededor, traten de identificar algunas de las estrategias de venta que contienen y coméntenlas con sus compañeros.